¿Qué onda, gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien, que estén teniendo una excelente semana. Como ven aquí en la imagen, ¿sí? Acaban de anunciar hoy, día 7 de abril de 2023, la fecha de salida de el tan esperado DLC, ¿sí? De Return of Rome para el Age of Empires 2 Definitive Edition. Ahora sí, como una nota informativa rápida y breve, la fecha de salida, 16 de mayo de este año, ¿sí? El costo del DLC pues todavía no, pues no ha sido revelado, eso todavía estamos al pendiente de checar, pero por lo que estuve leyendo ahí en foros y noticias, pues tal cual acaban de mencionar que van a portear las 16 civilizaciones que contamos en el juego, ¿sí? Como tal el Age of Empires 1 Definitive Edition, van a portear esas 16 civilizaciones pues para este Age of Empires 2. Pero hubo ciertas cosas que pues la verdad no me gustaron. Aquí pues checando la galería. Pues lo van a hacer tal parece contenido muy independiente al Age of Empires 2. La verdad es que yo pensé que iban a agregar tres civilizaciones como en los anteriores DLCs. Que ya ven que a veces ponen tres civilizaciones, que ponen dos civilizaciones, las campañas respectivas de cada una de ellas. Muchos estaban haciendo ahí pues énfasis en que no, cómo van a meter civilizaciones del 1 o en el 2 y que no sé qué, se va a hacer pues un relajo. Y creo que pues ahora sí que tomaron en cuenta ese punto y creo que lo van a dividir como contenido extra del juego. O sea, vamos a tener pues yo creo que una pestaña para jugar lo que es el Age of Empires 2 con sus respectivas civilizaciones y pues por muy apartecito vamos a tomar en cuenta lo que es Return of Rome. Para lo que son pues campañas, me imagino yo, y multijugador, y pues modo estándar para cada una de ellas. Estaba checando aquí pues cada una de las mismas. Aquí están pues los asirios, los babilonios, los cartagineses, los chozón, los egipcios, los griegos, los hititas, macedonios, minoans, no recuerdo muy bien qué significa eso, los palmerias, los persas. Ay, pues la verdad, ahora sí que 16 civilizaciones nuevas para el juego. Aquí pues estamos viendo que la persona creo que estaba testeando, ¿sí? La parte para jugarlo online. Pero me pone un poco triste, como les digo, el hecho de que creo que no va a poder ahora sí que jugarse junto con el contenido del Age of Empires 2. La verdad me hubiera gustado que me tiran esa parte. Pero pues si no es así, yo creo que va a ser parte pues entendible. Va a ser un port tal cual del Age 1 al Age 2, con las mecánicas y todo ese tipo de cosas, cosas ahí nuevas que estaban agregando. Pero pues yo ahora sí, de mi parte, yo creo que sería todo, nada más para avisarles ese dato. Espero, sí, que sí se puedan usar ambas para hacer campañas o algo, ¿no? Que se puedan usar para hacer algo personalizado en el editor de escenarios y pueda gente, sí, de la comunidad, como otras veces han hecho que hacen campañas personalizadas, pues se puedan hacer de esa forma, en dado caso de que no, pues sea así como les estoy diciendo, que sea contenido muy aparte del juego base. Así que pues sin más chicos, eso sería todo de mi parte. Los dejo, cuídense mucho, gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.